Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es Leer o No Leer, así que comencemos. Bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para ustedes Leer o No Leer, El brillo de las luciérnagas de Paul Penn. Yo creo que es una de mis últimas novelas ya de este 2020, sí, porque ya no voy a alcanzar a terminar de leer nada más. Entonces fue ya la última que terminé de todos los libros que he leído en este año. Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla El brillo de las luciérnagas. Así que pasemos ahí. Y bien, básicamente aquí vamos a conocer a una familia, el cual es la mamá, el papá, el hijo mayor, la hija y el hijo menor, ¿no? Y la abuela. En este caso, los personajes no tienen nombre, nunca se les va a oír decir el nombre, siempre es mamá, papá, hermano, hermana, abuela. Pero la historia nos las van a ir contando a través de los ojos del niño, el más pequeño, que nació y está creciendo dentro de un lugar en el cual se la pasan encerrados, ¿no? Por lo que al parecer es un sótano, que están siempre ahí dentro y no pueden salir. Entonces este niño nos va a ir contando lo que es convivir con su mamá, con su papá. Cada uno nos va a ir mostrando su carácter, como por ejemplo nos dice que su papá es un poco más autoritario, ¿no? Su mamá es muy complaciente, su abuela también es muy cariñosa, su hermana está embarazada, el cual es un gran enigma ahí. Pero al parecer no tiene una buena relación con ninguno de los otros miembros. Además usa una máscara blanca, y con su hermano también hay una relación un poco distante, ya que su hermano no parece estar bien en sus facultades, ¿no? Entonces el niño nos va a ir contando su personalidad, pero también nos va a ir diciendo su aspecto físico, el cual nos va a decir que están desfigurados por el fuego. Es por eso que su hermana le dicen sus padres de que usa una máscara blanca, porque su rostro quedó tan deforme que podría asustarlo, ¿no? Y que lo correcto es que ella siempre lleve la máscara en presencia del niño, ¿no? En cualquier momento ella, la hermana, debe traer esa máscara para que no la vea. Entonces también a la vez nos va a ir mostrando su pequeño mundo, el cual es esta casa, que es un sótano, que nos muestra la cocina, su pequeño rayo de luz que se filtra a través de una ranura en el cual pone su cactus, que es un cactus que le regaló su abuela. Su recámara, donde duerme con su hermano en una litera, su hermano arriba, el abajo. El cuarto donde duerme la abuela y donde duerme junto con la hermana. Y el cuarto de sus papás, el cual está siempre cerrado con una puerta de metal que no tiene manija. O sea, no se puede abrir más que con una llave, ¿no? Y las llaves las traen colgadas. Tanto la mamá como el papá son los únicos que traen las llaves para poder entrar a ese cuarto, y todos los demás tienen prohibido entrar ahí. Entonces, conforme se nos va contando la historia y nos va mostrando los personajes, su familia, este lugar, vamos viendo que hay algo de misterio que envuelve todo el mundo de este niño, ¿no? Porque él nos explica por qué todos en su familia tienen marcas de quemaduras menos él. Su mamá le dice que cuando ocurrió el fuego él estaba dentro de su tripa, así se lo dice a su mamá. Pero nadie le explica qué fue lo que pasó, porque tienen que estar ahí encerrados, porque no pueden salir, porque el papá le dice que no pueden salir, pero porque no hay nada bueno afuera, pero que en cualquier momento puede irse, ¿no? Siempre le dice eso al niño, pero metiéndole miedo de tal forma que el niño decida siempre mejor permanecer ahí. Sin embargo, pues a pesar de que tiene sus libros de insectos y su cactus y su buena relación con su familia, el niño empieza a querer saber más, ¿no? Quiere saber qué hay más allá de esos muros en los que siempre hay oscuridad, y que el único rayo de luz que se filtra es por esa pequeña ranura, ¿no? Donde él se pone y se va moviendo conforme se va moviendo el rayo de luz, ¿no? Entonces él va naciendo de él la curiosidad de ver qué es lo que hay más allá, ¿no? Y por qué su familia calla tantas cosas y por qué hay tanto misterio alrededor, principalmente de su hermano. Y pues básicamente es lo que les voy a contar de la historia. No les puedo revelar más, ya que hay un gran secreto que esconden esta familia. Hay una gran trama que uno tiene que ir como lector ir descifrando, y la verdad
no les quiero comentar nada para que si ustedes se animan a leerlo, vean qué es lo que hay, qué es lo que hay, qué es lo que ocultan o qué es lo que está pasando en ese lugar y que vas a ir descubriendo junto con el niño, ¿no? Entonces, ya una vez que les conté eso, ahora les voy a pasar a decir si me gustó o no me gustó El Brillo de las Luciérnagas. Y pues la verdad es que me encantó. El Brillo de las Luciérnagas lo leí junto con El Cadáver Exquisito, que ya también tengo la reseña. Fueron dos libros que iba leyendo a la par y no sabía ni con cuál seguir, ¿no? Leía Cadáver Exquisito y no podía parar. Leía El Brillo de las Luciérnagas y quería seguir, ¿no? Los dos libros me mantuvieron súper enganchados y al final, pues, al tener más páginas, quedé con este. Terminé Cadáver Exquisito y continué con este. Y la verdad es que lo que fui viendo y fui descubriendo fue fascinante, ¿no? Es la primera historia o novela que leo de Paul Penn y la verdad quedé fascinado, quedé encantado con este escritor, con todo este misterio que envuelve, y sobre todo lo que me gustó es de que te mantiene como que con la misma expectativa del niño, porque tú vas descubriendo lo que el niño va descubriendo, ¿no? Entonces te mantiene de esa forma de que muchas veces hay otras historias en las que uno como lector ya sabe algunas cosas y los personajes principales no. Pero en este caso tú vas a la par del niño, ¿no? Vas descubriendo lo que va descubriendo el niño y vas creándote más preguntas y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué están ahí, no? ¿Y qué es el secreto que envuelve a todos que no quieren que el niño sepa, no? Y pues fue así como que cuando la historia concluyó y se reveló el final, fue así de que, wow, no, me quedé fascinado. Honestamente no le encontré ningún punto negativo al libro, me lo disfruté mucho de principio a fin. Te mantiene enganchado desde la primera página, no puedes parar, porque te va contando poco a poco y son capítulos cortos en los que quieres saber qué pasa y qué pasa y qué pasa. Y pareciera que al vivir esta familia en un cuarto encerrado no va a haber una trama sustentable que sostenga el libro y que tú digas que puede ser de entretenido, pero no, o sea, a pesar de que están encerrados, la trama es muy muy profunda y te mantiene súper enganchado, sobre todo por querer resolver este enigma que envuelve a toda la familia, ¿no? Y pues en cuanto al final, ¿qué les puedo decir? El Brillo de las Luciérnagas, a mí me encantó, fue así de wow, o sea, quedé satisfecho porque la historia tiene un cierre, hay un cierre al misterio de cuando se revela, fue así de que no lo podía creer, no, yo me quedé así que no me lo esperaba, yo me iba haciendo ideas y dije a lo mejor pasó esto o está pasando esto y al final fue otra cosa completamente distinta el misterio que hay en El Brillo de las Luciérnagas. Entonces cuando llegué al final, el final lo amé, me encantó, no fue así para mí ni más ni menos que le hubiera faltado, que le sobró nada. Para mí fue un final perfecto el del libro. Y pues si debo hablar de los personajes, están muy bien realizados cada uno de ellos. Al papá con su carácter, le vas teniendo miedo igual que el niño en algunas partes. La mamá que es como muy cariñosa, también sientes ese cariño y a la vez te da como que coraje porque ves que el niño también a veces le tiene pues un poco de coraje a su mamá porque siente que le miente. La abuela, que también la abuela es muy cariñosa. El hermano este que terminas entendiendo de que pues está mal de sus facultades y pues también pues tiene aún así su personalidad. Y la hermana, que yo creo que debería de ser el personaje que más resalta en la historia, la verdad yo disfruté este personaje, nunca me había gustado un personaje tanto como me gustó el de la hermana de aquí del Brillo de las Luciérnagas, ¿no? La verdad me encantó este personaje, está hecho perfectamente, ¿no? Y pues la verdad fue así de que se queda para mis personajes favoritos el de la hermana. Y pues en cuanto a la calificación al Brillo de las Luciérnagas, yo le terminé dando un 10. 10 porque sí, como les estoy diciendo, es un libro que la verdad yo ya tenía tiempo que lo tenía guardado, me costó trabajo conseguirlo, este y el de la Casa de los Cactus, parece que se llama, entonces tengo los dos, pero no los leí, lo dejé guardado y estuve posponiendo la lectura hasta que dije, bueno, ya es hora de que le toque a este libro, que lo lea, ya quiero saber de qué trata, porque sí había leído y la sinopsis te atrapa y te dice
que hay un misterio que tú tienes que resolver, pero lo estuve posponiendo para su momento y el momento llegó y debo de decir que no me arrepentí en lo absoluto. Es una lectura que yo disfruté, es de esos libros que te terminan dejando tan satisfechos y tan contentos que se vuelven tus libros favoritos, ¿no? Y es de esos libros que leerías una y otra y otra y otra vez porque son magníficos. Y pues ojalá y se animen a leerlo, la verdad no se van a arrepentir si lo logran conseguir, ya que es un poco difícil de conseguir, al menos aquí en México. No es fácil encontrar libros de Paul Penn, entonces ojalá si logran adquirirlo, si no en PDF, créanme que no se van a arrepentir. Es un libro espectacular que vale mucho la pena leer. Y pues ya eso sería todo por ahora, ya terminando el año, entonces les deseo un feliz año nuevo, con muchas más lecturas, entonces pásenla súper bien, rodeados sus seres queridos y que reciban muchos libros como regalo. Y pues eso sería todo, los veo para el siguiente año con otra gran crítica y reseña de cualquier otro autor. Cuídense y chao.